miércoles por la tarde en la frontera de México y Estados Unidos en Nogales, Arizona. Nos encontrábamos en plena grabación. Desde este punto salieron las balas. El atardecer. El ir y venir de unidades de la Border Patrol sobre la International Avenue. Niños jugando en la gemela avenida internacional, pero del lado mexicano. Es luz de día. Van y vienen carros y gente. Y de repente, esta imagen capta toda nuestra atención. Un hombre acaba de brincar el muro, 9 metros de alto. Viene de Nogales, México, y está de manera ilegal en territorio estadounidense. Segundos después, entra a cuadro un compañero, baja, y ambos ya entraron a Estados Unidos con bultos de unos 60 por 40 centímetros a cuestas y reforzados con cinta canela, burreros. Su portazo o murazo, con lo que parece droga, es denunciado por los perros. Caminan pegados al muro queriendo ser invisibles. Hay cámaras que monitorean 24 horas sobre su ruta y dos patrullas estacionadas a 50 metros por ambos costados en el lado americano del muro. Vienen hacia nosotros, pero aunque increíble, aún no nos ven. Cruzan la avenida de terracería. Se comunican por radio con gente que no sabemos si sigue sus pasos desde México o ya en Estados Unidos. Se guarecen detrás de unos arbustos. Vuelven a caminar. Frenan bruscamente. Nos ven. Y exigen que apaguemos la cámara. Estoy haciendo mi trabajo, mijo. Van a ser 90 segundos en Estados Unidos, en la frontera por la que se trafica más droga en el mundo, y no se asoma la autoridad que está a pasos. Molestos por la cámara, deciden que es hora de irse. Sí, de vuelta a México en tan solo 15 segundos. Con la agilidad de acróbatas, trepan el muro con los bultos de droga envueltos en cinta canela. Ya están en México y corren para perderse en las calles. En este instante acabamos de ver cómo estas personas con maletas pudieron entrar y salir en tan solo minutos aquí en el lado americano de la frontera. Teníamos patrulla fronteriza de los dos lados y no pasó exactamente nada. Ahí está la patrulla. Es la frontera más vigilada y monitoreada. Muros metálicos imponentes que, sin embargo, no detienen nada. Patrullas que, aunque en vigilia permanente, no vieron nada. Con imágenes de Beraldo Hernández y Damián Marván, Carolina Rocha Menocal,